Colectivos, próximos a cerrar un acuerdo. Cebata y CRE, y llega Línea 7. Afortunadamente ya tenemos la herramienta que necesitábamos del Consejo Deliberante, tenemos la oferta puntual para tener una alternativa que nos ayude a mejorar, porque si hay algo que hemos sido críticos en estos últimos años es por el pésimo servicio de transporte público que hemos tenido. Teníamos también la problemática de que no podíamos cortar el servicio, ¿sí? O sea, la peor alternativa era no tener colectivos en la ciudad, pero afortunadamente ahora con la posibilidad normativa, más la propuesta concreta que estamos teniendo, en los próximos días esperamos ya tener un nuevo contrato firmado para empezar lo antes posible con una nueva empresa de transporte de colectivos que cumpla las necesidades de la ciudad, que estamos hablando de unidades de gran porte, no como las unidades pequeñas que tenemos al día de hoy, con la cantidad que necesita la ciudad, que son 24 unidades, 22 en servicio más 2 de reserva, con un montón de parámetros de eficacia y de eficiencia, porque de nada nos servía seguir multando una empresa que paga la multa y seguía brindando un mal servicio.